A todos y a todas, y muy buenas noches para ti también, Álvaro, en España. Mi nombre es Macarena Carrió, gerente de educación de Fundación Teatro del Lago, y queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra tercera sesión de Zona Maestra. Antes de comenzar, quiero agradecer a quienes nos hacen posible hacer esta instancia tan entretenida de aprendizaje hoy: al Grupo Tánica, a Fundación Mustakis y a Fundación Ibáñez Atkinson, y a todos quienes de alguna manera apoyan la misión de Teatro del Lago. Es increíble, pero ya vamos en nuestra tercera sesión de Zona Maestra y hoy estamos muy contentos porque tenemos a unos amigos muy cercanos que han trabajado con nosotros en varios proyectos y ya son parte de nuestra casa. Me refiero a Edurne Ranqui y a Álvaro Morales de la compañía de teatro La Ya de Maestra. Ellos tienen más de 20 años de experiencia profesional y han desarrollado un lenguaje muy creativo, lúdico, en torno al cuerpo, al espacio, a los objetos, al movimiento. En 2010 crearon la compañía La llave maestra y desde entonces han creado más de cinco espectáculos que han tenido un gran impacto por su lenguaje innovador, creativo, que ha cautivado a muchas audiencias en distintos festivales y teatros en más de 20 países. Bueno, y el año pasado estuvieron trabajando con nosotros en la Escuela de las Artes en un espectáculo que quizás muchos de ustedes... Vieron, me refiero a Pedrito y el Lobo, yo al menos me acuerdo de esas espectaculares máscaras de animales que nos sorprendieron a todos. Además, llevaron a nuestro escenario la obra Los Niños de Winnipeg. Y además eh, nos acompañaron en el programa Puedes cantar en La Chamaniña y El Viejo Lobo de Mar. Así que estamos muy contentos de tenerlos de nuevo con nosotros. Muchas gracias Álvaro por aceptar nuestra invitación y muy, muy bienvenido a Zona Maestra. Hola, ¿qué tal Macarena? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que nosotros, como tú dijiste, ya nos sentimos parte de la casa y estamos súper, súper contentos de poder seguir aportando, participando y compartiendo nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Muchas gracias, Álvaro. Soy... Muchas, muchas gracias. Sabemos que para ti es un poco tarde. Álvaro está en España con EduRNE, así que tenemos algunas horas de diferencia. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día en esta nueva sesión de Zona Maestra. Antes de empezar, les quiero dar algunas recomendaciones eh, importantes para esta interacción en, este, en esta plataforma. Al final vamos a tener un espacio de preguntas para Álvaro y podemos usar dos opciones. Una es a través del chat, que lo encuentran en la parte de abajo, en la barra de abajo. Pueden hacer sus preguntas ahí. Es muy importante que activen la, la pestaña que dice a todos los panelistas y todos los participantes para que podamos ver eh, todas sus preguntas. Pero también, si quieren hacerlo en vivo y en directo, pueden ocupar la opción levantar la mano. Eso le, nos va a aparecer a nosotros y le vamos a poder activar sus cámaras y sus micrófonos para que hagan sus preguntas eh, aquí directamente en, en vivo y en directo a Álvaro. ¿ya? Así que todas sus preguntas, comentarios, sensaciones, todos saludos son bienvenidos. Así que anímense a escribir en el chat. Ahora sí, Álvaro, comencemos eh, y bueno. micrófono todo tuyo. Adel. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy bienvenidas y muy bienvenidos a todas y a todos eh, a este encuentro Zona Maestra, donde hablaremos sobre la poesía visual, ¿no? Hoy día el encuentro se llama Si yo fuera un poeta visual, qué es la poesía visual, cómo de alguna manera eh, ha influido en nuestro trabajo como artistas, y en La Llave Maestra, que es la compañía el cual fundamos con Edurne Ranking, que a todo esto no está hoy día, no ha podido estar aquí, pero yo voy a tratar de representarla lo mejor posible y con, con la llave maestra con quienes de alguna manera hemos trabajado y hemos desarrollado toda nuestra poética nuestro lenguaje a través de, de la poesía visual ¿no? entonces queríamos contarle y compartir todos cuáles son los principios eh, qué otras compañías trabajan también o qué otros artistas trabajan con, con este lenguaje eh, cuál es la, la potencia creativa expresiva la capacidad de comunicación que tiene la poesía visual etc. pero antes para comenzar desde el principio, vamos a comenzar un poco contándoles quiénes somos la llave maestra. ¿no? Así que les voy a compartir un pequeño PowerPoint y vamos a ir comentándoles un poco quiénes somos la llave maestra. ¿Sí? La llave maestra somos una compañía creada en, en España el año 2010 y que de ahí en adelante estuvimos trabajando... Eh, durante cuatro o cinco años en España. Un segundo, voy a... Ahí para mi video. Ahora sí. Estuvimos en España y que luego llegamos a Chile el 2013 a radicarnos en Chile, desde donde trabajamos también todos nuestros espectáculos, y que son, trabajamos principalmente con espectáculos sin texto, donde justamente la visualidad, o sea, es decir, el poder de la imagen, es, que es lo que se está... Eh, se caracteriza para poder transmitir nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros conceptos, sin decir una palabra, sin, necesita, sin necesidad de hablar. sí, entonces para eso trabajamos mucho con el gesto, con la imagen, con eh, los objetos, con la materia, con la iluminación, con la música, para crear espectáculos eh, muy lúdicos, muy creativos, donde eh, pueden ser vistos por todo tipo de públicos, todas las edades, eh, en diferentes partes del mundo también, sí. La llave maestra. Aquí ven algunos personajes de nuestro último espectáculo, Pareidolia, que ya le hablaré un poquito de qué se trata, y de qué, qué es la poesía visual. ¿no? Nosotros decimos que es el arte de pensar en imágenes. ¿sí? De pensar, así como pensamos a veces con palabras, por lo general a través del, del, del logos, ¿no? del de la, de la, raciocinio, pensamos también cómo podemos pensar poéticamente a través de imágenes que sean lo suficientemente poderosas y para poder comunicar sin necesidad del verbo, sin necesidad de la palabra, a personas de cualquier cultura, incluso personas que hablan otros idiomas o tienen otra formación cultural, pero puedan comprender qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos expresar. ¿sí? Entonces, nuestro trabajo se afirma en diferentes elementos. ¿sí? Por ejemplo, por supuesto, en la poética del cuerpo. ¿Qué es la poética del cuerpo? Es la capacidad expresiva y comunicativa que tiene el cuerpo para poder comunicarse eh, más allá de las palabras a través del de gesto a través del movimiento a través de la precisión y de la um, capacidad de utilizar el cuerpo en el espacio y transformar también el espacio la capacidad del cuerpo de, de crear imágenes de crear sensaciones de crear atmósferas entonces nuestra principal herramienta es el cuerpo eh, comunicativo el cuerpo poético sí nosotros trabajamos con la mímesis, es decir, eh, la capacidad de ser otro, ¿sí? no, como, no, no la capacidad como tal vez no mimar, que puede ser eh, representar algo, eh, ilustrar algo, sino que es la mímesis, es decir, ser el alma de esa otra cosa, encontrar la esencia del movimiento de esa otra cosa, ¿no? por ejemplo, un animal, un, otro personaje, convertirse en otro, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de jugar a ser otro. También usamos la política del espacio. Eso quiere decir, trans, eh, utilizamos el, el escenario, que es un espacio, pero podemos transformarlo en miles de otros espacios a través justamente del juego con el cuerpo y el juego con los objetos. Entonces, de alguna manera, podemos decir que el espacio está vivo. El espacio también es un elemento lúdico que podemos utilizar para transformarlo, para crear atmósferas. Podemos estar en un sueño, podemos estar eh, en una montaña, bajo el agua, en un volcán. Es decir, podemos transformar el espacio en espacios también no realistas y hacer que el público vuele en el teatro, se vaya del teatro de alguna manera con la imaginación a través de la creatividad de los artistas en escena. Otro elemento fundamental de nuestro trabajo como compañía es la poética de las materias y los objetos, es decir, la animación, darle vida a las materias y a los objetos, materiales como papel, plástico, ropa. Objetos aquí, como ustedes pueden ver, lámparas que se mueven y que parecen un personaje, o el fantasma que está atrás con las manos y el vestuario que se vislumbra allá al fondo. Eh, cómo poder animar objetos para darle vida y que transmitan también emociones y hagan conmoverse al público. Y por supuesto, otro elemento fundamental de nuestro trabajo, que atraviesa todo nuestro trabajo creativo, es el juego. Es la capacidad lúdica. Nosotros decimos que somos jugadores profesionales, es decir, nos dedicamos nuestro oficio. Es conocer las leyes del juego y poder jugar para poder comunicar algo, o sea, jugar con un sentido, darle sentido al juego. Aquí hay una imagen que es de nuestro espectáculo Nómadas, de un personaje que, te, por una pena de amor, termina sin manos y sin cabeza, empacando todas sus cosas, sus recuerdos de ese amor, y ahí llega parte de lo real y termina en lo poético, en lo surrealista, donde él incluso se empaca su propio cuerpo, ¿no? porque ya no quiere saber nada más, de, ni, ni siquiera de sí mismo. Es una, es una escena dramática que comunicándose todo a través del cuerpo y el gesto. Entonces podemos decir que la poesía visual busca comunicar ideas, sensaciones, emociones, conceptos sin la necesidad de la palabra. Nuestras herramientas son el juego, el cuerpo, el espacio, la iluminación, la música, los objetos, etc. cierto es un teatro total donde el texto no es lo fundamental, sino justamente nosotros sacamos el texto y le damos preponderancia a todos los elementos que rodean eh, a veces en el teatro al, al, a las la puestas en escena pero aquí son fundamentales ¿sí? aquí hay por ejemplo una transformación poética del cuerpo en un animal, ¿cierto? hay una sugerencia poética tratamos de jugar con elementos muy simples que, que el espectador de alguna manera diga pero qué fácil, qué simple, si esto también yo lo, yo lo puedo hacer pero, tal, pero justamente esa simpleza cómo no se me ocurrió a mí antes está ahí la, el juego lo, lo entretenido lo divertido lo profundo también en poder transformar la realidad en, en nuevas ideas en nuevas posibilidades creativas entonces la sorpresa es un elemento fundamental también de nuestro trabajo para poder ya que no hay una historia concreta en nuestros espectáculos no, no hay una línea eh, de principio desarrollo final completa de personajes al tradicional sino que hay juegos poéticos juegos escénicos comprensibles por el espectador pero para mantener el interés del espectador, del público, hay que mantener ciertos elementos. Por ejemplo, la sorpresa. Otro elemento fundamental es en nuestro trabajo hacer posible lo imposible. Es decir, algo que pareciera como imposible de hacer, imposible de ver o imposible de crear. Jugar en el escenario, que crear la ilusión para que el público diga, oh, esto es posible, maravilloso, ¿cómo lo hicieron? Pero tal vez con trucos muy, muy simples. Por lo tanto, la ilusión... ¿Cierto? Hacer creer al público algo es fundamental. Obviamente el público sabe que es un juego, que está en el teatro, pero se deja llevar, cree en la ilusión y por lo tanto entra en la emoción. Y por, lo, por supuesto, al tener todos estos elementos reunidos, podemos decir que la creatividad, el juego, eh, es otro elemento, un actor principal de nuestro trabajo. Si ustedes se dan cuenta, todos estos elementos que hemos hablado son eh, muy... Están muy presentes en la infancia de todos los seres humanos en todas las partes del mundo, ya que aprendemos jugando, aprendemos a conocer el mundo, aprendemos a conocer la realidad y a conocernos a nosotros mismos a través del juego. Entonces, de alguna manera, nosotros recuperamos ese juego y le damos un sentido, un sentido poético y un sentido eh, artístico. Nuestro teatro es accesible a todos los públicos, edades y culturas, lo que nos ha permitido viajar mucho. Hemos, somos una compañía que viaja mucho gracias justamente a no tener texto y a poder ser muy accesible porque es una obra que lo pueden ver niños, eh, jóvenes, adultos, viejos. Y eso mismo nos ha permitido viajar por más de 17 países mostrando nuestros espectáculos con, en culturas muy distintas, eh, en realidades muy diferentes y siempre con la satisfacción de sentir que nuestros espectáculos eh, llegan al corazón, a la imaginación y despiertan. Eh, la mente y el corazón de las personas. Así que eso es lo que nosotros trabajamos como la llave maestra. Eh, ahora, ya que les mostré imágenes así fijas, ciertas fotos, y les conté un poco quiénes somos nosotros como compañía, eh, les voy a mostrar ahora eh, las imágenes en movimiento, un poquito para que también vayamos metiéndonos en el tema de la poesía visual. Les voy a mostrar ahora el trailer de una obra de nuestra... Última obra, que se llama Pareidolia. Pareidolia es la capacidad que tiene la mente para ver figuras concretas en formas abstractas, que es algo que nos sucede a todos. A veces cuando vemos, por ejemplo, la pared y vemos unas manchas y decimos, hay una cara, eso es una pareidolia. O cuando vemos las nubes, estamos tranquilos mirando las nubes y vemos un caballo, un dragón, eh, una mariposa, eso es una pareidolia. Entonces, nosotros tomamos ese concepto, esa idea, y creamos un espectáculo desarrollando ese concepto. ¿Cómo podíamos hacer pareidolias? ¿Dónde estaban esas pareidolias? ¿Dónde podíamos eh, encontrarlas? Entonces empezamos a investigar con materiales como plásticos, papeles, telas, ropa, eh, el cuerpo mismo, el espacio, la luz. Y creamos un espectáculo que se llama pareidolia. Y ahora les voy a mostrar el trailer, la sinopsis de ese espectáculo. Adelante, por favor, Juan. Eso que eh, acaban de ver ahí es un, una pequeña sinopsis de Pareidolia, eh, un espectáculo muy lúdico, muy poético y que, como todos los espectáculos de la compañía, transita entre la poesía, eh, lo dramático, lo cómico, para hacer un viaje emocional en el público que pueda despertar su curiosidad, su interés, su, sus ganas de ver cómo lo hace y, sobre todo, la sorpresa y la. Nos, lo que nosotros queremos siempre provocar en el público es que el público esté activo en su butaca, despierto, soñando, y, y, y metiéndose en un mundo eh, entre fantástico, surrealista, poético, que lo, pero que a la vez lo conecta con sus propias emociones, con la realidad, con el mundo, abriendo como nuevas posibilidades creativas a nuestro entorno. Porque si ven ahí, trabajamos con elementos muy simples, papeles, plástico, eh, ropa, pero que al transformarle a... a Transformarla, darle una nueva utilización, jugando, eh, de alguna manera el espectador dice, se sorprende, se maravilla y, y se conmueve porque se da cuenta de que la realidad puede ser mucho más vasta, mucho más grande, mucho más eh, hermosa de lo que solemos verla. ¿no? Entonces, la poesía visual de alguna manera busca también resignificar la realidad, busca. Eh, Darle nuevos sentidos a, la, a lo real, a lo, al, al entorno. Una silla o una mesa nos han enseñado siempre que es para sentarse, para comer, un lápiz es para escribir, y por lo tanto nos han enseñado lo utilitario de las cosas, que las cosas son utilitarias, son objetos que sirven para. Pero sin embargo, un niño o una niña que no sabe al principio para qué son las cosas, juega con ellas y las transforma con su imaginación en cualquier cosa. Y esa silla puede ser un cohete, puede ser un submarino puede ser un, un auto, puede ser el coche. Entonces, de alguna manera, la imaginación completa, y esa, eh, uno sugiere, el niño sugiere, y uno entra, y la, y la imaginación completa, al final estamos todos jugando, y lo importante es que cuando jugamos sentimos de verdad, se, se hace algo real, por lo tanto, ese juego es tan real como la vida misma, es tan real como la realidad, por lo tanto, es una nueva dimensión de la realidad. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta poesía visual, esta idea de... De, de estos elementos que pueden comunicar así eh, de alguna manera obviamente es lo que han buscado siempre las artes visuales eh, pero es también lo que han buscado los artistas también del teatro desde mucho tiempo desde muy antiguo eh, al, para comunicarse con el otro a través de la mímesis lo que hablábamos ¿no? a través de, de, de poder contarle algo a alguien imagínense ustedes cuando antiguamente iban de un pueblo a otro y a veces iban de una cultura a otra y tampoco sabían el idioma o el lenguaje y tenían que contar lo que había pasado en el otro pueblo, y tenían que usar la música, el cuerpo, la pantomima, el gesto, para poder transmitir todo lo que estaba pasando en, en otro lugar, porque no había diarios, no había radio, no había televisión. Así nace el teatro, ¿no? O mucho más antiguos, los rituales antiguos, las cavernas, eh, para poder contar cómo era lo que habían visto cuando los que fueron a cazar o a recolectar. Entonces, de alguna manera, el ser humano es capaz de generar ilusión, de generar... Eh, una, hacer ver al otro a través de la imaginación, ¿cierto? Nosotros mimamos una avestruz y ustedes lo ven, lo ven con colores, lo ven con formas, lo ven con el, el pico, las alas, todo, etcétera, ¿no? Entonces les quiero mostrar ahora eh, algunos ejemplos de otros poetas visuales, porque esta poesía visual viene de, de muchos lugares, como les decía, de muchas artes, del diseño gráfico, de la fotografía, de la danza, de la pintura, del cine y les quiero mostrar algunas inspiraciones que a nosotros como compañía nos han ayudado mucho a entender y a profundizar en esta idea de la poesía visual y para que también eh, conversemos un poco sobre de dónde viene y quiénes son otros eh, otros cultores de esta maravillosa eh, de este maravilloso trabajo sí entonces lo voy a convertir un poco acá en este PowerPoint también aquí va otros ejemplos ¿cierto? de poetas visuales. ¿Sí? Aquí vemos una imagen maravillosa, tan simple, ¿no? ¿Cómo no se nos ocurrió un alfiler de gancho levemente doblado con uno más pequeño dentro? Y miren todo lo que transmite. Es de una belleza y una simpleza eh, conmovedora. ¿no? Entonces, podemos decir que la, la poesía visual está presente en las artes visuales: eh, fotografía, pintura, grabado, escultura, artes escénicas, cine, teatro, o sea, teatro danza. Eh, eh, circo, música. En el diseño gráfico, todas las artes gráficas también tienen mucho de poesía visual para poder comunicar en muy poco tiempo un mensaje muy potente. En el cine también está presente la poesía visual, sobre todo eh, en, 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 teatro, en el cine más antiguo, al principio del siglo XX, cuando no había todavía los sonoro, pero después también fue una pieza importante en el cine contemporáneo. Voy a partir con un gran referente que se llama Chema Mados. Que es un fotógrafo español que trabaja con una elegancia y una simpleza también muy conmovedora. Aquí, por ejemplo, tan simple en la veta de la madera, algo que vemos todos los días, el hecho de colocar un fósforo quemado y nos dice: ahí está, el fósforo encendido. Con dos elementos, los yuxtapone, los presenta una unión de dos, de dos elementos y crea un nuevo significado. Un fósforo quemado y una veta de madera crea un nuevo significado hermoso. El mismo fotógrafo, por ejemplo, juega con lo absurdo. La sombra de una cuchara es un tenedor. Algo que no se nos ocurrió, pero que de repente nos abre la mente a mil cosas. ¿no? Puede ser mil interpretaciones. Lo bonito es que él sugiere y nosotros interpretamos. Podemos, ¿no? Aquí también uno puede decir, tal vez la verdadera personalidad de esa cuchara es un tenedor. Su cuerpo es la de una cuchara, pero su alma es la de un tenedor. <laughs> o aquí, por ejemplo, una nube encerrada. Con una, en una jaula de pájaros ¿no? una yuxtaposición poética también llena de significados llena de sugerencias poéticas lo lindo de la poesía que no es explícita quiere decir que no, no está todo dicho no es necesariamente eh, ilustrativa o didáctica de decirte esto es esto sino que se abre a significados y a significancias que el espectador completa por lo tanto el espectador no es pasivo sino que el espectador es activo nosotros tratamos de hacer lo mismo con nuestro teatro, que el espectador sea activo. Y esta última fotografía también maravillosa, la roca, un elemento tan pesado que nosotros sabemos que va hacia la Tierra, hacia la gravedad, que tiene mucho peso, y al colocarle un simple elemento característico de un globo, que es lo contrario, que es lo que se eleva, lo que tiene aire, lo que va muy liviano hacia, la, la, hacia el cielo, dos elementos súper contradictorios, super eh, opuestos, unidos de una forma muy inteligente. Crean una nueva imagen llena de potencia y de significado. Eso es poesía visual pura. Aquí está la poesía visual eh, en el contexto del circo, el circo invisible. ¿sí? El circo contemporáneo, creada creada una compañía antigua de los 70, creada por la hija de Charles Chaplin y su pareja, un mago, que crearon el, espectáculos hermosos donde transformaban vestuarios, transformaban el cuerpo, los elementos. aquí, por ejemplo, su vestuario se transforma en esta especie de dragón y sorprende en, en un principio, en, en la obra, este personaje que va caminando contra el viento, pero la ropa se le queda siempre así y juega con eso, ¿no? llena de humor. un personaje fantástico, una serpiente aquí hecha de ropa también, un vestuario, o una mujer orquesta, capaz de tocar una pieza de música clásica solamente con elementos de cocina, cucharas, eh, copas, tenedores, etc. ¿no? Entonces el, el, la poesía visual también utiliza mucho el ingenio y utiliza mucho la síntesis, es decir, decir mucho utilizando poco. ¿Mm? Otra compañía muy clásica del teatro de, de gestual, una compañía de máscaras que indagó mucho en las máscaras, se llama Mumenchans, de Suiza, y trabajan con distintos tipos de máscaras, han trabajado desde máscaras humanas, por decirlo así, hasta este tipo de personajes creados con, con, con juguetes de niños, con estos juguetes para el jardín de los niños de eh, unas carretillas, ¿no? Pero llenas de expresión. Y el cuerpo completa la expresión de la máscara. Otras máscaras de la misma compañía, ¿cierto? Esta máscara hecha con papel confort, donde las emociones del papel confort se van eh, expresando con el movimiento del cuerpo y a medida que el confort va cayendo, o máscaras hechas con instrumentos musicales, máscaras hechas aquí con bolsas que tienen la forma de cara, que se inflan cuando se mueven los cuerpos o se desinflan, y qué significado tiene el inflarse o el desinflarse, o sea, las emociones que, que eso conlleva. ¿no? Entonces, hay un análisis también muy, muy detallado y una observación de la materialidad y de su correspondencia con las emociones en el, en el ser humano. ¿no? Una bolsa llena, tal vez es una bolsa con ganas, con, llena de felicidad, de alegría, de, de, de ganas, de potencia. Y una bolsa desinflada es la depresión, la tristeza, la pena, el dolor, etc. Otra compañía de danza contemporánea que trabaja con la poesía visual es una muy famosa norteamericana, se llama Momix, que con los cuerpos también crean ilusiones como este escorpión o ser mitológico aquí que es creado con un par de cuerpos en movimiento una compañía que mezcla el virtuosismo de los cuerpos en movimiento con la imagen, sí, danza contemporánea. Aquí, este, en este espectáculo, ellos, en esta foto jugaban con una idea muy bonita que está todo oscuro, eh, está todo negro, así absoluto, y con luz negra, donde la luz negra hace que resalte solamente lo que es blanco, lo que tiene, lo que tiende a reflejar la luz. Entonces se pintaban la mitad del cuerpo de blanco y la otra mitad de negro. Por lo tanto, uno veía la, cuerpos eh, por la mitad de los cuerpos con un brazo una pierna y media cara moviéndose por el espacio y realizan una, una danza con esta idea de medios cuerpos algo imposible que solamente uno dice bueno puede estar en una pintura o, o necesitamos el cine para hacerlo no, ellos lo hacen en el escenario frente a nosotros pero con cierta magia de la luz y del espacio hermoso también la compañía de Philippe Gentil en Francia otro de los grandes eh, maestros del teatro visual que Trabaja mucho desde lo onírico sus espectáculos son como estar dentro de un sueño, de, con esa lógica de los sueños, donde no hay una, 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 no hay una causa y una consecuencia, ¿no? una cosa no viene después de la otra, sino que cuando uno está soñando, a veces uno ve, por ejemplo, uno está en un, una playa y en la imagen siguiente uno está en el bosque. Y una transición que no tiene por qué tener lógica. ¿no? Él indagó mucho en la idea de, de los sueños. Eh, trabaja mucho con, la, con los muñecos, los objetos y la danza. Eh, él ha mezclado eh, eh, en grandes espectáculos con muchos bailarines, con, con mucha gente y con escenarios grandes, pero con elementos simples. También son espectáculos muy, muy bonitos. Y por último quería mostrarles, por supuesto, al, al, al maestro del cine y de las artes, en verdad, Charlie Chaplin, que con su solo gestualidad, con su personaje de Charlotte, conmovió al mundo entero eh, a través de sus historias llenas de humanidad, de humor. Jugando siempre con imágenes muy muy potentes, como por ejemplo aquí esta que vemos de, de tiempos modernos, donde eh, hace una crítica a la modernidad, a las máquinas, al ser humano que se vuelve un poco máquina y deja su humanidad y sin decir una sola palabra y conmovió a público de todas las edades en todo el mundo. ¿sí? y acá por supuesto en su otra gran película, El Gran Dictador, donde ya había palabra, había texto, pero él no deja de crear juegos con la imagen y con los objetos llenos de significados. Aquí este personaje, para el que no haya visto la película, es un dictador, eh, una analogía de Hitler, que juega con un mundo, con un globo inflado que tiene la forma del mundo. Entonces, eh, muy delicado. ¿Y, cómo juega? y ahora hace una danza con este mundo en, en su delirio de poder, y de alguna manera nos sentimos eh, atrapados en esta idea de que está, el mundo está en sus manos, como el, realmente el mundo estuvo en las manos de Hitler en su momento, en las manos de un gran dictador. Entonces, y él lo juega con una delicadeza y con una gracia que, que, que es cómica, pero a la vez da miedo. Y todo a través de una imagen y, un, y el gesto, sin decir una sola palabra. Entonces, y este, este ser tan tierno, este se llama Totoro, está inspirado en el personaje Totoro del anime japonés, y es de nuestro espectáculo Para Idolia. Y está creado con papel y unos ojos de papel también, y una nariz de, de una tela que se llama cáñamo y que se mueve y se genera emociones solamente con su movimiento. Podemos decir entonces, como para ir resumiendo, que el, eh, la poesía visual crea imágenes que apelan a los sentidos, más que al intelecto. Luego va el intelecto, luego viene la reflexión, pero primero viene una experiencia, son espectáculos sensoriales de sentir. Incentiva la imaginación, la creatividad, el juego. De alguna manera, la poesía visual nos hace ver la realidad con nuevos ojos. Paul Klee, un gran pintor, eh, suizo de principios del siglo XX también decía el arte eh, no recrea la realidad no, sino que el arte nos, nos hace ver la realidad nos da nuevos ojos para ver la realidad cierto entonces esa es nuestra búsqueda también con la poesía visual poder dar nuevos ojos una nueva mirada a la realidad ¿sí? eh, ahora me gustaría eh, dentro de justamente que estábamos mostrando esta idea de los poetas visuales mostrarle otro tráiler de otro de nuestros espectáculos que se llama Nómadas. En Nómadas, así como en Pareidolia nos basamos en la idea del concepto de la pareidolia, de lo que de lo que, de lo que cambia cuando uno ve en las figuras eh, abstractas ve algo concreto. En Nómadas quisimos trabajar con, con la idea del viaje. En un momento nosotros como vivíamos entre España, Chile y la compañía viaja mucho. Eh, hubo una época en que estábamos con nuestras maletas todo el día hechas y teníamos nuestras casas a veces en cajas porque vivíamos un poco acá, un poco allá, y nos dimos cuenta de que era, la, era como se sentían tal vez muchos migrantes y que la humanidad ha estado siempre migrando de un lugar a otro. Ahora hay muchos eh, temas, conflictos sociales con los migrantes que vienen desde las guerras, escapando de África, de Europa. La migración al final es un gran tema y preguntamos cómo podíamos tratar ese tema desde la visualidad. Cómo trabajarlo, qué nos pasaba a nosotros con esta idea de estar siempre en movimiento y en cambio. Y pensamos que siempre en ese momento el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer están muy frágiles, ¿no? Porque están dejando atrás algo, su casa, eh, su lugar de origen, para ir en busca de otra cosa, de otro, ya sea por necesidad, por estudios, por guerra, por X motivo que te haya migrado. Siempre hay un momento de dejar algo atrás, hay esperanzas, hay sueños, hay, hay miedos, hay ilusiones. Y todo eso nosotros quisimos trabajarlo. Eh, con elementos de, de, propios del viaje, maletas, cajas de cartón, cintas de embalaje, eh, recuerdos, fotografías, etc. ¿no? Y con eso armar un espectáculo. El resultado fue Nómadas, una obra eh, que habla del viaje, del placer de viajar y de la belleza de viajar. Así que les voy a dejar ahora con Nómadas. Ahí aparecen los aplausos también, tan necesarios. <laughs> es bonito el aplauso porque es el momento en que el, los artistas reciben también el cariño del público o lo, la apreciación, el sentir del público. Eh, ¿no? Alguien decía, creo que fue Graucho Marx, que decía, por suerte tenemos el aplauso que es lo único hecho a mano que todavía nos queda. ¿No? Muy bonita frase. Es, es maravilloso ese momento del aplauso. Eh, me gustaría contarles ahora... Eh, como pudieron ver en Nómadas, en Paraidolia y todo esto, eh, son espectáculos que de alguna manera no están basados en una historia, en un texto, en, un, eh, en una novela o en un texto dramatúrgico, ¿no? Porque por lo general el teatro suele estar basado en un texto. Uno viene con una historia o con un, con un texto dramático y dice: Vamos a montar eh, Shakespeare, vamos a montar eh, eh, Beckett, vamos, a, montar, eh, vamos a, a, a contar una historia de Julio Verne, ¿no? Entonces, de alguna manera, después uno tiene que adaptarla al teatro y hay un proceso de guión y de puesta en escena, que es maravilloso. En nuestro caso, nuestro desafío de que hicimos desde un principio fue: hagamos obras que no estén escritas, que no, que no estén basadas en, una, en un guión, en un texto, en un cuento, en una novela, sino que, que se hayan creado específicamente para el escenario, en el escenario, o sea, en los procesos creativos. Por lo tanto, nuestros trabajos, de, eh, les quiero hablar sobre el proceso creativo, cómo llegamos a crear estas obras, ¿cierto? Entonces, eh, para crear nuestros espectáculos, nosotros tenemos que eh, trabajar justamente desde el escenario, desde el, desde el ensayo, ensayar eh, procesos largos, porque tenemos que escribir en el escenario. Tenemos una idea, tenemos un, un concepto que queremos trabajar, y con eso llegamos a, a la sala de ensayo, lo conversamos con los, con los actores, con los diseñadores, con los artistas, etc. Y empezamos a indagar, a buscar, a, a pensar en esta idea, a darle muchas vueltas, a, a estar mucho tiempo ahí como eh, masticando en eso y sobre todo a improvisar, a jugar en el escenario, a probar muchas cosas. Es como un laboratorio, por eso nosotros decimos que nuestro trabajo es muy similar al de los científicos, que ahora por ejemplo están buscando la vacuna contra el COVID, están ensayando todo el tiempo, están buscando prueba y error, prueba y error. Ese es el método científico. ¿no? De alguna manera en este momento el arte se junta con la ciencia y busca también en laboratorios el ensayo y el error. Lo que pasa es que nuestra, nuestro trabajo no es una ciencia exacta, pero es una ciencia de, de, de búsqueda también, donde hay mucho de laboratorio. Entonces, primero que nada, nosotros lo que hacemos es elegir un tema. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos contar? ¿Qué quiero transmitir? cierto ¿Qué le quiero comunicar al público? Puede ser un concepto, puede ser una, varios, varias ideas, una sensación, una atmósfera. Quiero, o tal vez simplemente decir, bueno, quiero que el público salga con esta, esta sensación que entra al teatro, con una, una de su casa, de su cotidiano, pero salga con otra, con otra sensación, con, otro, con otra emoción. Esa es nuestra misión como artistas poder movilizar la emoción del público eh, y hacer ese rito colectivo que es el teatro, todos juntos, poder viajar y poder sentir, para poder eh, cada uno llevarse algo en el corazón, en el alma, en la mente, para para abrir su puerta de, de percepción, ¿no? Entonces, ¿qué quiero comunicar? Una vez que elegimos eso, empezamos a probar eh, un análisis de referentes, o sea, de buscar cómo lo han hecho otros artistas en el tiempo, en la historia, en, en diferentes artes, no solamente en el teatro. O sea, pueden buscar en el cine, en la pintura, en, el, en, el, en la literatura, etcétera, ¿no? Cómo lo han hecho otros. Por tanto, estudiamos el tema a trabajar, cómo se ha hecho antes y de qué manera, qué técnicas, qué lenguajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea también cuando uno está buscando referentes, no es copiar, no es hacer lo mismo, pero es inspirarse, ¿no? Porque no es cierto que hay este mito del artista original que crea de la nada, algo que, no, que nadie más ha hecho, sino que nosotros pensamos que el arte es una es aposta una humana que nos vamos trasladando unos a otros, como la posta del atletismo, que uno le pasa el palo al otro. Eh, donde a través de la, del tiempo, del, de, de las edades, de, de las culturas, podemos comunicarnos y podemos compartir experiencias creativas para poder reciclarlas y obviamente desde la propia visión personal de cada uno poder traspasarlas. Entonces, eh, es súper importante los referentes no para copiar, sino que para inspirarse, para utilizarlo como una, una motivación. Entonces, en nuestro laboratorio jugamos mucho, movemos, improvisamos, buscamos con elementos, aquí por ejemplo con el plástico. ¿Cierto? Eh, hacemos lo que se llama lluvia de ideas, que es todas las ideas al principio sirven, todo puede ser. No, no decir no, sino que decir sí, 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 probemos esta idea, sí, sí. Luego empezamos a, a hacer ensayos, prueba y error. Algunas cosas decimos no, esto no, no funciona, esto cómo se podría hacer para hacerlo funcionar. Así vamos probando y descartando, ver qué cosas, qué elementos, qué ideas tienen más potencia, qué elementos tienen más fuerza, cuáles son más cómicas, cuáles son más poéticas, cuáles son más, más dramáticas, etc. Eh, después tenemos también eh, las pruebas imposibles. ¿Qué se refiere a eso? Cuando decimos, no, esto, es, esta idea es muy loca. Esta idea jamás la vamos a poder hacer. ¿Cómo? Pues probémosla. ¿Cómo la podríamos llegar a hacer? Entonces ahí hay un desafío y podemos decir, dale, esta idea, por loca que sea, por extraña que parezca, probémosla. Porque tal vez hay una joya y tal vez hay algo que nos llama la atención. Y al final pueden resultar... Y nosotros hemos sacado muchas ideas muy locas gracias a... A esta idea de las pruebas imposibles. El tiempo. ¿Qué quiere decir el tiempo? Tener el tiempo para crear. Es decir, nos damos, ojalá, no crear de una semana a otra, sino que ojalá crear en varios meses para poder tener tiempo de profundizar en una idea y de buscar la mejor forma de hacerla. Y la repetición. En francés, no se dice ensayo cuando uno va a ensayar, se dice repetir, repetición. Y la repetición, la idea es que nunca sea lo mismo. A pesar de hacer lo mismo, Nunca sea igual. Es decir, tiene que ser un ensayo, una repetición que esté viva. A pesar de ser todos los días el mismo número, la misma escena, nunca es igual. Porque después, cuando vayamos a hacer funciones, y hagamos 100 funciones, 150 funciones, tiene que ser cada vez diferente. Tiene que estar vivo ese espectáculo. Por lo tanto, el actor o la actriz aprende a estar en el presente y a repetir, pero sin nunca hacer lo mismo. Luego de eso viene un proceso donde decimos ya, por ejemplo, aquí, esta tela, partió moviéndola, esta actriz, y dijimos hay algo muy bello en esto, nos recuerda a una flor, a una imagen en movimiento, a un volcán. ¿Qué pasa si le ponemos unos palos y construimos un vestuario? Ah, y después viene la técnica, cómo moverla, cómo moverse en el espacio con ese objeto que pesa, los obstáculos, cómo sortear esos obstáculos, ¿cierto? Y después viene la coreografía, la música, hasta llegar al escenario. A decir, oye, ponerla en escena con luces, con un ritmo, con un tiempo, con un movimiento en el espacio y con un concepto. Entonces, de algo que partió muy simple, con alguien moviéndose en una improvisación, termina en una escena, en Pareidolia, por ejemplo, que dura siete minutos, de una, de una belleza conmovedora, solamente con Edurne aquí, la actriz, moviendo este vestuario, este vestido gigante con la iluminación eh, en el espacio. Entonces, la puesta en escena. Que podemos llegar a hacer muchas ideas. Aquí, hay un teatro de sombras de un espectáculo de circo que dirigí hace muchos años, que se llama Subcirco, para la compañía Circo del Mundo, eh, que trabajaba con elementos de circo, eh, hablando sobre la vida en, la, en las minas a principios del siglo pasado, y cómo los elementos de circo se transformaban también en, en objetos que comunicaban eh, ideas y que comunicaban conceptos: el trabajo, la muerte. ¿Cierto? Entonces, podríamos decir que para los procesos creativos está la creación de escenas, la dramaturgia de la escena, cómo es la escritura de esta escena sin tener texto, pero hay una escritura también, hay un, hay un texto, entre comillas, aunque no haya palabra. Eh, ¿Cuál es la planta de movimiento? La coreografía, así como en danza, ¿cierto? Se hacen coreografías, en teatro también hay una coreografía, en, en circo también hay una coreografía, porque es el movimiento el que habla, es el movimiento el que comunica. Una composición o la elección de la música. Nos dedicamos también mucho a trabajar con música. Tenemos un compositor que trabaja especialmente para la compañía y que ve los ensayos y compone y después crea con los actores eh, con el tiempo. después Y después los actores tienen, y la actriz tienen que adecuarse a la música que él creó. ¿cierto? Entonces hay, hay un diálogo con el, con el músico para que la música también vaya potenciando las atmósferas y los, y los sentidos de cada escena. De alguna manera, la música también habla también nos dice. Y lo mismo que el diseño integral, o sea, el vestuario, la escenografía, la iluminación, la utilería, ¿cierto? Esa, esos elementos que llamamos diseño integral, lo que viste toda esta puesta en escena, también tiene que ser súper con todo lo que se está diciendo. Por lo tanto, a eso le llamamos la conjunción de todos los elementos. Lo que hacen, esto, la conjunción de estos elementos en los ensayos, es llegar al momento final, que es el estreno. El gran momento en que se comunica al público, que viene la parte, la segunda parte eh, fundamental de un proceso creativo, que es el momento en que nace la obra, cuando comienza el teatro, que es cuando eh, se muestra a un público, porque el teatro tenemos que hacerlo, o las artes escénicas en general, para comunicarnos con el público, por lo tanto, cuando el público ve, recibe, el ritmo cambia, la sensación cambia, eh, las imágenes se potencian, todo crece, ¿no? Y los actores y actrices comienzan a comprender cómo funciona la obra. La obra comienza a tener vida. Por eso también siempre decimos que el estreno, por lo general, una obra está naciendo, como un niño. Cuando nace no sabe caminar, está recién partiendo, todavía no se conoce esto. Y en, cuando uno lleva ya de vez 30 funciones, 50 funciones, uno dice que la obra va madurando y los intérpretes pueden interpretar con mucha más fuerza esa obra porque la obra ya tiene vida, porque la obra ya tiene una experiencia de vida. Entonces. Eh, podemos decir que en ese momento la obra también tiene una vida, la obra también es un ser vivo. Nunca es igual, nunca es la misma. Bueno, entonces espero que le haya estado quedando más o menos claro por dónde va estos tiros de esta idea de la poesía visual. Para terminar, antes de abrir las preguntas, me gustaría dejarlos con una escena nuevamente de Pareidolia. Eh, que es la escena donde están estos personajes de las avestruces, de esa foto que les mostré al principio, de este cuerpo poético transformado en un animal, para que disfrutemos de esta escena y después la comentemos y hablamos también una ronda de preguntas y yo les voy a ir contando también más ideas sobre sus inquietudes, sobre lo que ustedes vayan viendo. ¿Ok? Entonces, Juan, si ¿sí podemos ir con la escena de las avestruces. 이렇게, <laughs> 이렇 Bueno, ahí quería mostrarles esa escena de Pareidolia, porque justo ahí se reúnen un montón de elementos de lo que hemos estado hablando, ¿no? Eh, la poética del cuerpo, la poética del espacio, la sorpresa, el ritmo, el juego, eh, la transformación del vestuario, etc. Entonces, ahora sería muy lindo, así, ya que esto ha sido un monólogo, que pudiéramos abrir un diálogo y empezar a conversar también. Eh, con todos y todas quienes tengan preguntas, apreciaciones, comentarios, lo que quieran eh, preguntar. Así que, Macarena. Sí, Álvaro, muchas. Primero que nada, muchas gracias por este maravilloso viaje que nos ha hecho vivir con estas imágenes, con estas escenas. Ha sido realmente preciosa. Contarte que tenemos personas conectadas de, de todo Chile. No sé si has podido ver en el chat, pero de la Unión de Valdivia, Valparaíso. Hasta de Perú, de Achao también, Frutillar, Talca, así que así de todas partes. Eh, y efectivamente, Madre ahora Dios. la idea es que puedan empezar a hacer preguntas el público, recordarles que tenemos dos opciones, una a través del chat y otra si quieren hacer eh, preguntas directamente eh, en cámara, así que pueden levantar la mano. Como dice Álvaro, es muy importante que ahora este Soma lo hagamos juntos, así que anímense con sus preguntas. Tenemos por mientras una que llegó a través del chat. Eh, Javier Moreno dice, qué bonito maestro, ¿nos podrías contar cómo enfrentar el proceso creativo cuando aún no tienes nada que contar y te dispones a crear? ¿Tienes algún método? ¿Cuáles son las reglas de ese juego? Sí, mira... Eh es súper importante, por eso es decía yo un poco el tema de la, de, de la escritura en escena, ¿no? Eh, muchas veces eh, estamos esperando que nos venga esta, este, esta iluminación, de decir, bueno, ¿qué quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar? El, eh, sentado en una mesa tra trabajando. Y el pintor, por ejemplo, está todo el tiempo pintando, dibujando, pintando, entonces en algún momento empiezan a surgir ideas, a surgir elementos a través de, la, de, de lo que la mano le va comunicando muchas veces, ¿no? Entonces ellos van pensando con las manos, por decirlo así. O un escultor eh, nuestro, un músico a medida que va tocando va empezando a encontrar notas, a encontrar sonoridades que van desarrollando poco a poco su, su mundo nosotros lo que necesitamos es eh, ensayar juntarnos a probar, ensayar y a veces no con el fin de, de crear una obra sino que simplemente con el fin de jugar de, de desarrollar ideas y poco a poco las, las ideas empiezan a emerger es impresionante como eh, aunque uno no, no sepa las ideas están en, en tu cuerpo y Porque el cuerpo sabe más a veces que, la, que el intelecto. Piensa que el intelecto es, es un, tal vez un 10% de lo que usamos del cerebro y todo el resto es, eh, está bajo el agua, escondido en este subconsciente. Y aparecen muchas cosas de lo que vivimos, de lo que leímos, de lo que vimos, de lo que aprendimos, de nuestra historia. Somos como una juguera que mete todas nuestras experiencias. Y entonces, por alguna parte va a emerger. Nosotros teníamos un, un maestro que nos decía: en algún momento todo lo que ustedes quieren decir va a aparecer. Y. Y es verdad, cuando uno empieza a hacer, eh, empiezan a surgir cosas. Por ejemplo, en el caso de Paridolia, nosotros antes de hacer Paridolia hicimos un proceso previo de investigación, de cuatro meses de laboratorio, solamente para jugar, para encontrar cosas, refrescar ideas. Y, y durante ese proceso apareció la idea de Paridolia. Nadie la impuso, nadie vino de su casa diciendo, oye, quiero hacer Paridolia, sino que eh, apareció, emergió. O sea, como que desde, desde el submundo del inconsciente aparecen y florecen ideas. Que si uno tiene la capacidad de ver y tomarlas, ahí está el desafío. Decir, bueno, esta es una buena idea, esa tiene fuerza y ahora podemos trabajar con ella y profundizar. Qué interesante todo el proceso, Álvaro. Oye, creo que tenemos a alguien eh, listo para hacer una pregunta directamente a ti. Eh, Susi Tapia. Buenas. Ahí está. Susi, muy bienvenida. Gracias. Hola Álvaro, primero que nada, felicitaciones, a mí me encanta el trabajo que usted, que tú y me hacen, los sigo, soy su fans. <laughs> todo lo que hacen, y mi pregunta tiene que ver con eh, ¿qué, le, qué es lo que les ha pasado a ustedes como compañía en, en, en esta pandemia, pues en, en esta película de ciencia ficción que estamos viviendo de manera mundial, y, ¿Y cómo ustedes han podido enfrentar, cómo se han podido reinventar? Yo vi eh, dos cuentos que ustedes hicieron, no recuerdo para qué fue, sí. que fue también bien cinematográfico, entonces, ¿cómo, ¿cómo han podido enfrentar eso? Sí, mira, la verdad es que para una compañía de teatro, eh, esta pandemia ha sido, al principio fue un golpe muy, muy fuerte. Eh, para todos, bueno, con todos nuestros compañeros y colegas ha sido muy duro porque... Nosotros estamos acostumbrados y vivimos y vibramos con el público, o sea, con lo, con lo en vivo, ¿no? Entonces, a diferencia, a diferencia, tal vez, claro, de un cineasta o de un escritor o de un pintor que puede estar en su taller y siempre están, están así, pero nosotros vivimos y, y funcionamos cuando está con el público. Entonces, al principio, inevitablemente, la primera etapa fue un bajón. Eh, nosotros teníamos también un año repleto de giras, giras por, de largas, por Holanda, por, por Chile, por Canadá por Brasil, Ecuador, entonces era un año muy rico a nivel de, de viajes, de público, y de repente todo se cae. Eh, de esta cosa también de estar acostumbrado a trabajar en colectivo, en piel a piel con otra gente, no podemos tocarnos, tenemos que encerrarnos en nuestras casas, o sea, era todo en contra de, de nuestro funcionar día a día. Claro, te dicen, bueno, hay teletrabajo. A mucha gente dice, sí, podemos hacer teletrabajo, pero ¿cómo hacíamos teletrabajo los actores de teatro? Que, eh, fue un desafío muy grande. Y poco a poco empezamos como este proceso de reinventarnos y nos llegaron estos encargos de hacer unos cuentos eh, teatralizados al principio, ¿no? Como nos dijeron, teatralicen estos cuentos de unos autores diferentes de... y empezamos a ver cómo teatralizarlo de la mejor manera. Empezamos a meternos a investigar lo audiovisual y tratamos de mezclar un poco también con lo teatral, o sea, que no, no fuera solo audiovisual pues, como cine, sino que también tuviera esta, esta artesanía como, como teatral, o sea, con objetos, con muñequitos, con con animación, y empezó un viaje, la verdad, muy interesante. De esos dos cuentos que tuviste, ahora hemos hecho ocho para diferentes festivales y diferentes eh, eh, teatros, porque han sido un, un, un lenguaje que hemos descubierto también precioso y que, y que ha sido una forma de crear en cuarentena. O sea, ahí también creábamos con lo que teníamos en casa. O sea, los escenarios eran el, el sofá, eh, el armario. Los muñecos eran lo, los tenedores, la, todo lo que teníamos en casa. Entonces, de repente, fue un ejercicio muy potente también de ver nuestra casa, nuestro entorno como una posibilidad creativa. Y estaban, y era increíble cómo teníamos todo ahí, teníamos todo en nuestra casa. Si uno, entonces, es una lección también muy potente como, como cuando uno crea a veces no necesariamente tener grandes recursos para poder transmitir, porque en verdad está todo cerca, podemos transmitirlo con la simpleza. Entonces. Eh, no hemos reinventado con eso, bueno, con este tipo de charlas. Estamos escribiendo un libro también sobre los 10 años de la compañía, que de alguna manera reflexiona sobre nuestro trabajo, sobre nuestro quehacer, sobre nuestra gira, sobre nuestros procesos creativos, eh, que está muy lindo porque ha sido un bonito ejercicio de memoria y de recopilación de lo que, de lo que hacemos. Y también un, nos metimos, una vez hicimos un proyecto fotográfico para el Centro Cultural de España también, que fue muy bonito, que era cómo nos sentíamos en. En nuestra, en nuestra soledad, y que hicimos una paridoria con toda la casa. Entonces, habían ojos por toda la casa, estaba todo, 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 todo vivo: la cama está viva, lo, la, la fruta está viva, los objetos están vivos. Como esa sensación de que al final, como seres humanos, necesitamos que, que nos acompañe alguien o algo. Entonces, al final terminamos hablando con el mueble, terminamos hablando con, con, con la casa. Así que sí, hemos, hemos, tomado, hemos tenido que reinventarnos y la verdad que han salido cosas muy, muy bonitas, muy desafiantes también. ¿Y dónde uno puede ver los otros cuentos? Yo solo he visto dos. ¿Dónde están los otros seis? Ya los vamos a lanzar. Lo que pasa es que están, están ahí en eh, macerándose porque los tienen que lanzar los festivales. Pero ya yeah. les vamos a avisar ahí. Los vamos a publicar en las páginas y todo eso. Gracias. Gracias, Susi. Gracias, Susi, por tu pregunta. Ahora vamos a ir al, al siguiente, que es Juan José Mancilla. Y mientras lo conectamos, Álvaro, nada, reflexionar un poco lo que decía. Para todos ha sido una tremenda. Eh, oportunidad, ha sido muy desafiante esta pandemia, pero también una tremenda oportunidad y como dices tú, a veces encontrar las cosas más simples las cosas que tenemos en la casa para para echar a volar nuestra creatividad y nuestra imaginación, así que Juan José, ya te tenemos Hola Hola, Hola eh, Tío, yo tengo una pregunta eh, ¿Cómo hicieron el hombre invisible? ¿El hombre sin cabeza? Eh, sí este, claro, toda la, esto, esto que nos salga de aquí de este suma, porque un mago nunca puede contar sus trucos. Pero te lo voy a contar. El, para justamente ser un desafío, porque el actor está con su cabeza y sus manos, por supuesto, durante la escena, y el público ve cómo se envuelve su mano, la mete a la maleta y sale sin mano. Entonces tuvimos que armar un vestuario especial. Donde en una fracción de segundo, en, en lo que uno hace para meter un objeto a la maleta y sacar la mano, eh, su mano se pudiera meter dentro de, lo, de la chaqueta y guardar, pero que el público no viera el truco, por supuesto, y, y no se preguntara, ¿pero dónde, dónde su, mano la ah, su mano la tiene ahí escondida? Entonces, tiene que ser tan bien hecho y tan rápido, con mucho ensayo, para que su mano desaparezca. Después desaparece la otra. Y al final tenía que desaparecer la cabeza. Entonces, ¿cómo hacíamos para que la cabeza se hundiera en el cuerpo? Eh, y, el, y no se queda tan desproporcionado el cuerpo y, se, y no se viera falso. Entonces, ahí también hay que hacer un estudio de las proporciones del cuerpo, del vestuario y un mecanismo para que él pueda meter la cabeza dentro del, del abrigo en lo más rápido posible sin que el público se dé cuenta. Y para eso se utiliza también la luz, hay que hacer un claro oscuro para que no se vea tanto. Y, y usamos la maleta donde él mete las cosas para poder tapar el momento. Entonces, hay como ciertos trucos. Para desviar la atención del espectador para que eh, se logre la imagen. Muchas gracias. De nada, Juanjo. Gracias a ti, Juan José, por tu pregunta. Eh, tenemos otra pregunta más de Pepa Paiva, que la estamos subiendo ahora aquí para que aparezca en pantalla. Ahí está apareciendo Álvaro, Pepa. Tuviste que revelar el truco. Uy, no te quedo es otra, aquí, aquí no sal, está... Me van a matar después la compañía, porque eso no, es, un, es, un, ¿cómo se llama? es un acuerdo que no se pueden regalar los trucos, pero bueno, hoy día lo hago. <laughs> Hola Pepa, muy bienvenida. Hola, gracias. Oye, oh, qué lindo encuentro. Lo he pasado súper bien. Muy... Me encanta Me encanta el trabajo de la compañía. Ay, no, no veo. Ay, sí. Me encanta el trabajo, no los conocía, así que felicitaciones. Es súper delicado. Tiene, y también tiene sustancia, me encantó. Bueno, quería hacer una pregunta respecto de la dramaturgia, porque eh, yo estoy como desarrollando guiones, pero cinematográficos, pero uno de mis eh, proyectos más queridos es una obra de teatro, donde estoy trabajando el concepto. Entonces, desde el guión cinematográfico hay una diferencia. ¿Cómo, cómo se...? ¿Cómo se trabaja la dramaturgia detrás de las escenas o del concepto completo en términos de, de la historia? No sé si me entiendes más o menos la pregunta. Desde la cinematografía, súper claro, porque hay un diálogo. Claro. Pero acá en la poesía visual, si pudiese así como darme algunos sí. eh, consejillos en ese marco. Claro, yo creo que el, el, lo que hay que pensar claramente es que, la, como no hay texto, lo que, tiene que, lo que tiene que hablar es la acción. ¿Cierto? Entonces, eh, de alguna manera, la, la historia tiene que contarse a través de la acción de los personajes, ¿no? de lo que hacen, es decir, de lo que accionan, de lo que, cómo se movilizan, cómo se, cómo, cierto, cómo se mueven, cómo, cómo dialogan con el otro o con el entorno. ¿no? Y eso fue una parte. Y después, eh, si, si la obra transcurre en varios espacios, ver, la, ver cómo de alguna manera también se cambia el espacio, se, se, se mueve el espacio para poder... para poder que el espectador vaya transitando por estos distintos espacios, ¿no? Es súper importante ser claros para que el público no esté pensando que me quiere, que, que, dónde estoy, o porque ahí ya perdimos un tiempo y se desencanche el público. Entonces poder seguir al, al, a la acción con claridad, ¿cierto? Eh, ahora, obviamente, se trabaja de diferentes maneras. Cuando hay una historia, si tú, me, si tú quieres contar una historia lineal, por ejemplo, claro, hay que ir, ¿cierto? Como buscar una síntesis también qué elementos son esenciales para contar la historia y qué elementos no lo son para ir en, con esa síntesis eh, en el fondo dejando lo que sí es vital para que la, la historia se, se entienda y se siga y sobre eso tal vez después ir ele, agregando elementos que tal vez no eh, no son vitales pero que son importantes para definir mejor el carácter del personaje para me entienden ahora si pensamos un carácter un personaje se define por sus acciones más que por su texto no entonces, ¿cómo poder transformar todo lo que, tú que, lo que tú quieres tener en texto en acción? ¿Sí? Ahora, si quisiéramos hacer una obra, por ejemplo, como la que hacemos nosotros, donde no hay una historia lineal, nosotros siempre decimos que nuestro teatro, una historia lineal sería como, en teatro sería más similar a un cuento, una novela. En el teatro que hacemos nosotros es más similar a una poesía, una estructura poética. Por lo tanto, sugerimos eh, como los sueños, ¿no? Eh, con, con cambios de espacios un poco más arbitrarios, por decirlo así, pero que... Lo que une todo es un sentido del ritmo, es como una sinfonía. Eh, los cambios de ritmo, los cambios de atmósfera, pasar de, de una escena muy cómica tal vez a una más poética, por lo tanto te cambia también la, la percepción, eh, cambiar por ejemplo también el espacio, de usar todo el escenario a pasar a una escena, a una escena donde sea detalle en un punto pequeño del escenario, todo eso le va dando ritmo también a la historia, por lo tanto te va dando ritmo también a que el público no se aburra. Eh, esté todo el tiempo enganchado porque sabe que todo el tiempo puedes pasar algo, algo nuevo. Entonces, eso te va, te va, ¿cómo usamos esos trucos para mantener la atención del espectador? Son todos esos elementos que yo creo que tenés que ir buscando para, que claro, como no tenemos el texto, hay que afirmarse de otros elementos escénicos que te van a dar, que te que van a fortalecer el, el contenido. Sí, ¿y tú crees que una historia lineal se pudiese adaptar a una historia así más poética, con elementos más sí, poéticos claro. visuales. Sí, claro. O sea, de hecho hay mucho. Aquí, por ejemplo, eh, el Teatro de Silencio trabajaba mucho con, con, con en la calle, espectáculos eh, con una historia sin palabras. Eh, la Pato Gallina también trabaja así con sus espectáculos callejeros. Muchas veces, no sé si viste el Usar de la Muerte, que es una historia, claramente de la historia de Manuel Rodríguez, sí. contada sin ni una palabra. Eh, acá también hay muchas compañías acá en Europa que trabajan sin texto y contando historias lineales eh, y se entienden súper bien. Eh, Tenéis que ahí indagar y buscar, y hay, hay varias... Y sobre todo, mira, ve Chaplin, Chaplin cuenta historias sin texto, el tiempo moderno, eh, el circo, son historias, eh, luces de la ciudad, son historias preciosas y donde no hay ni una palabra y si te fijas está todo contado en la acción, como, como él va contando la historia a través de lo que va haciendo. Va a ser Keaton también, cuenta historias con eh, Metrópolis de Fritz Lang, también es una historia potente de ciencia ficción, de cine mudo. Eh, el gabinete del doctor Caligari. O sea, ve cine mudo, porque ahí te va a ayudar mucho a contar una historia a través de la, de la imagen. Muchas gracias. Vale, a ti. Gracias, Pepa, por tu pregunta. A usted. Bien. Y tenemos otra más, Álvaro. Uh -huh. Vivian, ya. Yeah. Creo que ahí viene, Vivian Saavedra. A ver, sí, ahí la tenemos. Vivian, ¿nos escuchas tú? Creo que tienes que desactivar tu, ahí, ahí, está. Está, ahí está. Desactivar tu micrófono para que podamos escucharte. Ahí sí. Ahí eh, sí. Bueno. Más que una pregunta, eh, como comentario, eh, en primer lugar felicitarlos por, por esta instancia. A mí me encanta la compañía para Idoria, la adoro, la he visto tres veces y creo que va, va, es, es maravillosa. Y creo que tú explicabas eh, el proceso y creo que eso lo hace más maravilloso porque. Ustedes sugieren algo y, y, y esto que te decía que primero evoca la emoción, a mí me emociona, yo incluso le escribí porque yo quedé nota con la música y le escribí para saber de quién era. Eh, entonces tú te conectas con la emoción y son tus propios procesos, tu, tus propios recuerdos, tus propias proyecciones que están ahí y, y, y está eso, ustedes proponen, pero también el público... Eh, se arma su propia historia, porque de repente a mí me preguntaban, por pues, para y yo le decía, es maravilloso, mira, esto puede ser, no sé, pues para mí esto es, puede ser nieve, puede ser una ola, no sé lo que va a ser para ti. Y, y no, yo los encuentro hermosos. Y, y cuando leí el título, Poesía Visual, dije todo el rato, pues, porque el trabajo de ustedes es eso, es, es, es poesía visual, es, es algo de verdad. Felicitaciones y espero verlos a ver en vivo. <laughs> muchas gracias, Vivian. Sí, nosotros también tenemos muchas ganas de volver a estar en vivo. Y es muy bonito lo que tú dices, porque a nosotros nos ha enseñado mucho también eh, sobre, sobre nuestros procesos humanos, ¿no? Porque, por lo general, muchas veces también nuestra cultura es muy eh, racional, lógico-racional, eh, ¿cierto? Aristotélica. Entonces estamos acostumbrados también a... a, a, a percibir el arte, a comprender el arte a través de lo racional y lo lógico, ¿no? Entonces necesitamos una estructura muy clara para poder comprender qué nos quiere decir el mensaje. Y nos ha pasado en muchos conversatorios después de funciones, una vez nos pasó también muy bonito en, ahí en Puerto Montt, hicimos un conversatorio después de la obra y un caballero nos dice, así a punto de llorar, me dice, oye, me encantó, estoy, me, me, me revivió la infancia, me llevó a este viaje por aquí, por allá nos contó una, toda su experiencia, estaba a punto de llorar ahí, y me dice, pero pero ¿de qué se trata la obra? Entonces nosotros le dijimos, le dijimos, pero es que no importa de qué se trata, lo importante es que ese viaje emocional que tú hiciste, dale un valor a eso y de ahí tú sacas tus propias conclusiones, todo lo que te movió, todo lo que te movilizó, porque eso es tan importante como el mensaje, entre comillas, que te pudiéramos dar con una claridad didáctica o específica. Entonces, como que es súper importante, yo creo que, que también como, como necesitamos también ese espacio del misterio, de ese espacio de de que cada uno también se haga su propia película y pueda darle valor a su experiencia con esa con esa provocación que vio en el escenario no maravilloso así que felicitaciones y ojalá eh, que se sigan dando instancias como esta gracias gracias Vivian a ti por Muchas participar gracias, por tu comentario y pregunta Álvaro tenemos otra pregunta más viene al, ahora esta cara va a ser conocida para ti a ver. Sofía. Gael, ah, maravillosa. Alumna de la Escuela de las Artes. Hola Álvaro. Hola Sofía, ¿cómo estáis? Estás con, la micrófono? No ¿Estás con el micrófono apagado, Sofía. No te escuchamos. Ahí sí. Ahí sí. sí. Eh, oye, qué bacán esta instancia de poder vernos a pesar de la distancia. Eh, quería hacer como una pregunta más que nada, como que si hay algo como necesario para esto del teatro visual, porque eh, hemos visto así como eh, mucho teatro de, de diálogo y todo, y si es necesario como tener algo, un training, porque cuando hicimos Pedrito eh, el tema de estar así como con el cuerpo, así al 100%, era brígido. Entonces, como el, el training que se hace, escuelas donde puede hacer algún tipo de teatro visual, o sea, algo así. Uh -huh. Eso, imagina, como es sí, el claro, trabajo es... Claro. antes. Eh, hay un trabajo muy, muy potente con el cuerpo. El cuerpo, como decíamos, es la base desde donde nosotros de donde se trabaja esto, para poder, eh, justamente, no es desde el... partiendo desde el cuerpo, como entendiéndolo como un, como un organismo inteligente, que tiene memoria, que tiene conocimiento, y que es capaz de expresar, ¿no? de comunicar. Eh, entonces, nosotros venimos de, de una escuela, yo estudié en Chile en una escuela que se llama La Mancha, que, que es una escuela que trabaja la pedagogía de Jacques Lecoq, que es un maestro francés, que de alguna manera viene de una corriente, todo viene de algo como yo decía antes, ¿no? nada es más nada espontáneamente, todo viene de una entonces Jacques Lecoq trabajó durante muchos años eh, recopilando el saber popular en Europa de donde venía eh, con otros, con Darío Fo con Jean-Louis Bajot, con otros eh, grandes maestros eh, la pantomima donde venía la, el, el, la pantomima popular que se hacía en las calles, la comedia del arte que es una tradición muy antigua del de, de teatro italiano eh, callejero, de familia en familia que se, que se transmitía de generación en generación, donde era un trabajo muy físico, donde personajes con máscara, que eran uh -huh. arquetipos de, lo, de la sociedad, eh, eh, tra se trabajaba mucho con el cuerpo y con, y con, y con, ¿no? con, con la imagen. Eh, uh -huh. Los clowns, que también vienen de los circos y, y, de, y del, del teatro popular. Eh, uh -huh. La tragedia griega, ¿no? el, el, la pantomima, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, todo este, este conocimiento, de alguna manera, lo fue aunando eh, Lecoq y fue creando una pedagogía que, que tiene que ver con el trabajo, con la experiencia, con el tren, con vi vivir el cuerpo. Y él trabaja también con el, tra el trabajo de objetos, con los bufones. Entonces eh, hay un trabajo del, del cuerpo, de la imagen, del espacio, súper orgánico y muy, muy completo, que sí. por supuesto que te va formando como artista para poder después tú elegir tu propio camino y desarrollarlo pero hay un trabajo muy riguroso, con el, como ustedes pudieron ver en Pelito y el Lobo y después en la chamamaña, con el cuerpo, con la voz, con el, con, el, con el espacio. De alguna manera es como comprender cómo funcionan las leyes de la, del escenario, que son las mismas para la danza, el teatro, el circo, la música y las artes sí. en general. Eh, pero esas leyes no, no significa que sean cosas fijas, sino que son, son justamente para poder comprenderlas, para poder desarrollarte ¿no? como artista. Pero sí hay, un, sí hay que ser riguroso, hay que entrenar mucho, hay que trabajar mucho. Uno ve las avestruces y uno ve dice, ah, bueno, no es tan complejo, no, no hay tanto escenario, no, pero hay mucho trabajo por detrás para llegar a encontrar eso. Trabajo corporal para no acalambrarte y no quedar mal. Espacial, porque los actores casi no ven el espacio, eh, de grupo, eh, etc. Entonces, son, son, sí, son corrientes teatrales que, que vienen, que en Europa están más desarrolladas por una cosa de tiempo pero que claro. también están llegando a Latinoamérica muy fuerte y que, y que se, se comunica muy bien con el espectador porque son populares. O sea, esta, claro. esa es su base. Muchas gracias. Te vas pasaste siempre. Mala, gracias, gracias Sofía. Qué rico sí. verte aquí. <laughs> eh, Álvaro, vamos a ir a unas preguntas en el chat, okay. porque también okay. hemos recibido preguntas por el chat. Y hay okay. una pregunta de Natalia Aravena, Quise, quisiera saber si es que tienen algún estilo o tipo de música en especial que prefieran para el desarrollo de sus montajes. Uh -huh. ¿Algún instrumento que sientan que no podría faltar en el pulso de la construcción de la historia? Uh -huh. Sí, mira, eh, nosotros tenemos la, el privilegio, diría yo, de trabajar con un súper buen compositor, que lo, es español. Él, tra, él vive acá en España y hemos trabajado, incluso tra, estando en Chile, trabajamos con él a distancia. Se llama Gorka Pastor. Que trabaja mucho haciendo música para cine, teatro, documentales. Y nosotros, como trabajamos siempre, es que tratar de que, que la música potencie el, la escena. ¿no? Eh, entonces, buscamos cuál es la mejor música que nos va a venir para eso. Entonces, no necesariamente un estilo particular o una estética particular, pero sí hay, nos hemos dado cuenta que a medida que hemos ido construyendo el espectáculo, hay muchos eh, instrumentos de cuerda, hay contrabajos, chelos violines eh, que le dan como un toque yo creo muy emocional muy emotivo muy muy como de, de piel que, que nos gusta mucho por otra parte también hay algunas flautas y elementos clarinetes elementos aéreos que también le dan esta, este toque poético y mágico a las sensaciones y también y él trabaja eh, componiendo muchas tra, trabajamos de alguna manera nosotros con referentes le decimos Oye, me gusta este referente, esta idea musical, y él después la, la traduce a su propio lenguaje. Y vamos buscando, sí, esto sí, esto no, aquí dale más intensidad, aquí quítale. Entonces él también nos va diciendo, mira, en vez de un, de un violín, ¿por qué no trabajamos mejor con, con, un, con un cello? ¿O por qué no a esto mejor le metemos unas percusiones? ¿O esto mejor, yo me lo imagino más, eh, no sé, etcétera Entonces ahí vamos dialogando con, con él y, y vamos construyendo las atmósferas sonoras y a mí me gusta yo soy muy melómano me gusta mucho la música y me gusta mucho la música ambiental clásica el jazz entonces experimental la música entonces ahí vamos buscando como timbres sonoridades para que, que van armando la música y la verdad que cada viaje musical en cada obra es como bien particular y bien también un proceso de laboratorio y de búsqueda así que por ahí vamos. No sé si respondí por ahí la pregunta. Yo creo que sí. Está muy clara y muy explicativa. Tenemos espacio para una pregunta más. Uh -huh. sí, quizás dos, pero creo que es la última por, por el tiempo. Valeria, uh -huh. también por el chat, Álvaro. Valeria Gúmera uh -huh. yeah. nos pregunta: He tenido la fortuna, o te cuenta, que he tenido la fortuna de ver Nómadas y Pareidolia uh -huh. en el Centro Cultural de San Joaquín. Es de Santiago. Uh -huh. Amo que sus obras sean para todos, quitando la barrera del lenguaje, pero tengo una pregunta, ¿son excluyentes? ¿Se puede potenciar la poesía visual y conjugarla con un viaje sonoro, verbal? Sí, claro, o sea, eh, la poesía visual, por decirlo así, en nuestro caso elegimos que fuera sin palabras, la verdad. Hay muchas compañías que también trabajan con la palabra y que tienen una visualidad muy rica, eh, pero de alguna manera el texto no es lo primordial, o sea... No es, no es texto centrista, por decirlo así. Como hay otras obras de teatro que sí, el texto es lo esencial. La escenografía pasa a un segundo plano, eh, la luz pasa a un segundo plano. Viene a apoyar el texto, por decirlo así. Otras, otras compañías que yo te voy a decir ahora eh, trabajan muy bien con el texto, pero con una visualidad muy potente que también está eh, potenciada desde así. ¿no? Nosotros tenemos un espectáculo que se llama Los Niños del Winnipeg, que es contexto. De hecho, es casi todo el rato texto. Y donde hay una gestualidad y una visualidad muy mínima que va a favor de ese texto. Si, si tú, no sé cuántos años tienes por ahí, pero si tú viste alguna vez el trabajo de La Tropa, era un trabajo muy de la compañía chilena, eh, muy visual, de mucha poética visual, pero otra vez con mucho texto, con una gran preponderancia del texto. Eh, también ahora, por ejemplo, está, en Chile hay muchas compañías que trabajan con la visualidad y el, y, y el texto. La mono Ilustre trabaja muy bien con el texto y la, y la visualidad. Eh, el trabajo de Peter Brook, un gran director inglés, o Ariane Mushkin en el Teatro de Soleil en Francia, que trabajan con, con texto, pero que no olvidan nunca la visualidad y que podríamos decir que, la, que sigue habiendo poesía visual eh, en diálogo con el texto, cierto, por lo tanto no son excluyentes. Sí, lo que yo pienso es que mientras más, mientras más fuerte va a ser esa visualidad, tal vez menos necesidad de texto va a haber, y más cerca de una poesía visual completa como la que yo les estaba mostrando aquí, como los fotógrafos o los, sí, o los, o los diseñadores, ¿cierto? Va, va a existir. Pero sí, todo está para mezclar, no hay nada excluyente. Eso, no Super, sé si era la Álvaro. última o voy a sí. sí, estamos, estamos ya. ya con el tiempo, además para que tengamos un poco de tiempo para, para contar lo que viene. Así es. que, Álvaro, primero agradecerte nuevamente por esta entretenida conversación. Ha sido un viaje maravilloso contigo de, de explorar la poesía visual. Eh, y también muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy día con tan entusiastamente y alegremente. Así que muchas gracias por, por una, unirse a esta zona maestra que hemos creado con, con mucho cariño para todos. Eh, aprovechando también esta pandemia, lo que nos permite estar hoy día conectados con Álvaro y, y Edurne que anda por ahí, anda acá, pero a kilómetro y kilómetro de distancia en España. Así que eso, eso ha sido genial. Bueno, pero este es el primer taller de tres que tendremos con ustedes. Eh, así que los dejamos desde ya a todos invitados para el próximo jueves a esta misma hora. Pero sería genial, eh, Álvaro, si nos puedes adelantar un poco, contarle a todos los que están conectados eh, cómo, qué va a pasar en el próximo. Quizás quieres encargarles algo. Sí, bueno, algo, justa, eh, como, como hay que ser coherente con lo que fui hablando hoy día. La idea es que poco a poco pasemos a la práctica. Entonces, eh, hoy día yo les conté, les, les hice un contexto de todo lo que significa, lo, las posibilidades que tiene. Eh, esto es muy grande, o sea, es súper difícil definir qué es la poesía, ¿no? Entonces, eh, más bien es un contexto, es como poder decir esto más o menos. Pero la invitación es que para que todos y todas las que vengan el, el jueves que viene, vamos a trabajar ya con elementos concretos, o sea, con ejercicios para empezar a... A abrir la ventanita a lo que puede ser una creación de, un, de una pequeña escena, de un momento, de una, de una pequeña historia o de un juego a través de la poesía visual. Vale, entonces les voy a pedir a todas y a todos los que vengan el próximo jueves que elijan un elemento, un objeto, una materia, por ejemplo, un trozo de papel, una tela, un, una olla, una escoba, una silla, cualquier elemento que les llame la atención, que les guste por su peso, por su característica, por su... Por, da lo mismo si es racional o no puede ser una intuición y lo traigan, porque vamos a trabajar con ese elemento en la próxima sesión. Buenísimo. Eh, a ver, recordarle algunas cosas pequeñas a todos. Primero, si quieren invitar a alguien eh, que no haya podido sumarse hoy día y que quiera participar en los próximos talleres, lo pueden hacer. De hecho esta sesión queda grabada, así que sería genial para los que no pudieron verla y se si invitan a alguien la van a poder ver en la, en la página web de Zona Maestra. Va a quedar ahí el link donde puedan poder revivir esta sesión. Eh, y para todos los que ya se inscribieron y participaron de esta sesión les va a llegar automáticamente el link para la segunda, así que no tienen que volver a inscribirse. Ya, eso es súper importante. Lo otro también, eh, al final de esta sesión les va a aparecer automáticamente una encuesta a rellenar, eh, que para nosotros es muy importante para seguir mejorando sesión a sesión, así que feliz que se tomen unos minutitos para poder contestarla. Y también eh, a los que puedan y quieran también sumarse a nuestra campaña Súmate, para seguir impulsando los sueños de niños y jóvenes que quieren que la danza y la música sean parte de su vida a través de la Escuela de las Artes, así que, si quieres realizar eh, tu donación puedes hacerlo a través de nuestro sitio web www.teatrodelago.cl. Así que eso Álvaro, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que tengas una excelente noche ya es tarde para ti, así que te vamos a dejar para que puedas ir desca a descansar y muy buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos unos días más en este mismo lugar para que sigamos unidos en el aprendizaje creativo. Nos vemos. Muchas gracias a ti y a todos. Sí. Adiós.